venido contento, Señor, hay gratitud, hay gozo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Vinimos, Señor, para ser grandemente bendecidos en esta tarde. Creemos que así será. Señor, tú nos has prometido grandes cosas para cada uno de nosotros y tú cumples tus promesas, bondadoso Padre. Lo creemos con todo el corazón. Gracias por permitirnos entrar por estas puertas. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por guardarnos del mal, del peligro. Señor, estamos contentos, gozosos y estamos confiando en ti. Creemos que estás aquí, Señor. Tu palabra lo dice, nosotros creemos toda tu palabra. Señor, ayúdanos en todo lo que hagamos. Señor, en las alabanzas, en la adoración. Bendice a los músicos, a los coristas, a los diáconos, a los sugieres, a los sonidistas, a los grabadores, a todos nuestros hermanos que aún vienen en camino. Padre, guárdalos del mal, del peligro. Que ellos también entren gozosos por estas puertas, ese es nuestro deseo. Queremos estar unánimes, Señor, juntos reunidos ante tu presencia. Señor, bendice a tu siervo que se está preparando en esta hora para ir de viaje, Señor. Tu gracia sea con él. Bendice su vida, bendice su corazón, todo su ser. Padre precioso, bendice a tu pueblo que no estará esta tarde en este lugar y donde quiera que estén. Tú seas con ellos, Señor, tu gracia sea alcanzándoles, tu amor, tu misericordia sea con cada uno. Algunos van de regreso a su hogar, algunos han salido de viaje. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, todo nuestro ser. En ti confiamos en esta hora, bondadoso Padre, y a ti nos encomendamos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito su nombre, santo es Él. En presencia de Jehová,
podamos en esta tarde entrar a su presencia. Gloria a Dios. Bendito es Él. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te alza tu voz. Señor, Cristo.
damos a Él todo honor y gloria, pues Él lo merece, en tiempos buenos o tiempos malos. Alabamos y bendecimos su nombre, glorificamos su nombre, le damos la gloria al único y solo Dios, al soberano, al Rey de la creación, al Rey del universo, al Rey de nuestros corazones, de nuestras vidas. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias por tu bondad, tu amor. Gracias, Señor amado, por todas las cosas. Te damos la gracia, te damos honor y gloria, Señor. Tú lo mereces todo. Nuestra gratitud, nuestra alabanza. Gracias, Padre. Recibe nuestra alabanza, Señor amado. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud. También los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre. El Señor pone el pan en nuestra mesa. El Señor es quien nos viste, nos calza, nos guarda del mal, del peligro. El Señor va con nosotros a todo lugar. Gracias, Padre amado. Gracias por tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos: ¡oh, qué grande es el Señor! ¿Lo cree usted? ¡Qué grande es el Señor! ¡Oh, qué grande es el Señor! ¡Oh, qué grande! ¡Oh, qué grande! ¡Oh, qué grande es el Señor! ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! Es el Señor. Gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón. Vamos todos a cantarle a Él. Gloria a Dios. Dice la nota: los saludamos en el nombre precioso de Jesucristo. Queremos saludar y agradecer a Dios por nuestro hijo Benjamín, ya que hoy cumple 16 años. Solo decirte, hijo, que deseamos que nuestro Señor te cuide y guarde hasta el final de tus días, llenándote cada día más en su Santo Espíritu. Amén.
Estamos orgullosos de ti, de tus logros y esfuerzos. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por hacernos felices, querido Benja. Familia Carrera Oliva. Le damos las gracias al Señor entonces por nuestro hermano Benjamín Carrera. Ahí arriba está en el sonido. Dios lo bendiga grandemente a él. El Señor sea haciéndolo un verdadero creyente de toda su palabra, llenándolo, como dice su madre y su padre, con su Santo Espíritu. Gloria a Dios para siempre. Testimonio de sanidad para aumento de fe. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Doy gracias al Dios del cielo y la tierra por su gran misericordia que tuvo ayer con uno de mis sobrinitos. Él se llama Roberto, tiene 8 añitos. Él al parecer sufría de fuertes dolores de cabeza hacía tiempo. Ayer comencé a hablar por WhatsApp con mi hermano Roberto y me contó de que andaba en urgencia con el niño. Al parecer estaba muy mal. Luego Dios empezó a tocar mi corazón, una presencia que no siempre está. Me ungió con su poder y me sentí guiada por su Espíritu Santo de orar por mi chiquito. Clamé por su misericordia para él. Yo no quería hacerlo porque tal vez es Dios lidiando con mi hermano y su esposa. En este caso no pude desobedecer la orden que Dios puso en mi ser, en alma y corazón. Mi hermano me mandó una foto por celular de mi chiquito. Puse mis manos sobre la pantalla y me dejé guiar por su presencia. Y de ayer a Robertito Dios lo sanó de su dolor de cabeza. Él mismo me contaba que ya no le dolía su cabeza y que se sentía bien. Se veía tan feliz y su carita hermosa estaba alegre. Yo le contaba que Dios lo sanó y que no le iba a doler más su cabecita, ya que Dios le quitó ese dolor. Le decía que le diera gracias a Dios. Gracias a mi Señor y a mi Dios, que obra en el día, en el tiempo y en el momento que Él quiere y usa a esta pequeñita e inútil sierva del Señor Jesucristo para hacer una maravillosa obra y misericordia con sus pequeñitos y en mi sobrino, hermano y esposa, para aumento de fe para mí y para mi familia, y que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén, amén. Hermana Gladys, le damos la gloria al Señor. El Señor es el gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio. Gloria a Dios. Ahí tienen un testimonio la familia de nuestra hermana Gladys. El Señor es nuestro gran sanador. Nada es imposible para nuestro Dios. Saludamos a nuestra hermana Claudia, que se encuentra junto a nosotros. Gracias. ¿Quién es nuestra hermana Claudia? Levante su brazo para que la conozcamos. ¿Dónde está? Allá está nuestra hermana. Dios le bendiga. Gócese alabando, bendiciendo el nombre precioso del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga. Ruego la oración por Belén Garcés, quien sufrió un derrame cerebral. Está en riesgo vital, completamente sedada. Tiene paralizado el lado izquierdo de su cuerpo, en coma. Para los hermanos que la conocen y me conocen y aún me aprecian, sus oraciones para que Dios tenga misericordia. Su hermano Juan Garcés. Ruego la oración de mis hermanos porque este fin de semana voy a salir a buscar trabajo fuera de Santiago. Deseo que el Señor me guíe y ayude en todo. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Hermano Moisés Silva. Amados hermanos, nuestra hermana Rebe Meléndez ruega nuestras oraciones para poder encontrar un lugar que se predique fielmente el mensaje. Ella vive en Miami, Fort Lauderdale, y se ha mantenido yendo a nuestros cultos a través del internet. Su petición es para poder congregarse en un lugar fiel a la palabra. Dios les bendiga. Petición por oración. Hermano, nuestra hermana Maggie pide la oración por una ex compañera. Su nombre es Sumiko, mamá de un joven que se quitó la vida en esta semana. Él se llamaba Pablo, de 17 años, ex alumno del colegio. Pablo heredó una enfermedad llamada depresión endógena suicida que su mamá tiene. Pide la oración para que Dios consuele su corazón, traiga paz y que no cometa lo mismo que su hijo.
hizo de quitarse la vida, ya que está eso en su mente. Que Dios tenga misericordia, ya que le pidió a la hermana Maggie la oración. Amén, amén, hermana Gladys. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Si usted trajo una petición, se rinde al Señor levantando sus brazos al cielo. El Señor tiene todo el poder. El Señor es misericordioso. El Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Él es el gran sanador. No hay imposibles para nuestro Dios. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que nos das para vivir. Tú nos permites entrar por estas puertas, Señor, con nuestras vidas tal como somos. Venimos, Señor, bajo una expectativa de fe grande en esta tarde. Creyendo venimos que seremos grandemente bendecidos cada uno de nosotros, Señor, porque tu presencia está aquí. Tú has prometido estar donde hubieren dos o tres congregados en tu nombre. Y aquí habemos más de dos o tres. Y estamos confiando, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que tu amor no tiene límite, Señor. Han llegado notas de gratitud. Nuestra hermana da gracias a nuestros hermanos Carrera por su hijo Benjamín, que ha cumplido 16 años. Tú lo has guardado, tú lo has protegido, Señor, y aquí lo tienes, creyendo tu palabra. Sigue lidiando con él, bondadoso Padre Celestial, llenándolo con tu Santo Espíritu, haciendo de él un verdadero, genuino creyente de toda tu palabra. Ese es nuestro deseo. Señor, te damos gracias por esa sanidad que tú has hecho a través de nuestra hermana Gladys. Señor, bendice ese matrimonio, el de su hermano, su cuñada, su sobrinito, Señor. Que ellos sepan, bondadoso Padre, que tú eres real, verdadero, y que ellos aprecien esta experiencia que tú les has dado. Gracias por ello, bondadoso Señor. Oramos por las necesidades, bondadoso Padre. Esa damita, Señor, allá en Miami, que desea encontrar un lugar donde se predique tu palabra, y el deseo nuestro es que lo encuentre, Señor. Tú estás lidiando en su corazón, con seguridad tú le tienes un lugar. Tú le tienes un lugar donde ella pueda encontrarse con tu palabra. En ti confiamos y a ti la encomendamos, bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Lloramos, Señor, por las necesidades. Señor, esa madre con esa depresión endógena, Señor, tú conoces cada vida, cada corazón. Tú sabes por qué suceden todas las cosas, Señor. Sé tú lidiando con ella, bondadoso Padre Celestial, con la compañera de nuestra hermana Maggie. Señor, tú eres el consolador. Ayúdala, consuélala ante la pérdida de su hijo, Señor. Un dolor tremendo. Sé tú tocando su corazón, Señor. Ese es nuestro deseo. Sé tú sanándola para tu gloria, bondadoso Padre Celestial. Dale una experiencia, Señor, que ella sepa que tú eres el gran sanador, que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú eres nuestro consuelo, bondadoso Padre. Ese es nuestro deseo para esa dama que está sufriendo la pérdida de su hijo. Señor, y aquí hay una petición por una joven que desde pequeña, Señor, se congregó en este lugar y le ha venido este problema, Señor, este derrame cerebral. Señor, nosotros creemos tu palabra. Nosotros creemos, Señor, que tú eres el gran sanador, que tú eres nuestro pronto auxilio. Señor, su padre se congregó en este lugar, su madre, sus hermanas, sus tíos. Una gran familia, Señor amado. Pero un día decidieron partir, y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces los motivos, las razones, por qué suceden todas las cosas. Nosotros queremos, Señor, y rogamos por misericordia en esta hora. Que tú seas tocando los corazones de esos padres, Señor, que se han apartado de ti, y de estas jóvenes, bondadoso Dios, que también se apartaron de ti.
Amado Dios, si quizás sea una experiencia para que ellas retornen al redil de tu palabra. Nosotros no lo sabemos, tú lo sabes todo, Señor. Nosotros tan solo nos recordamos, los colocamos ante tu presencia para que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad con la hermanita que está enferma, con sus padres, con sus hermanas. Tú sabes cómo lidia, Señor, con cada uno de nosotros. A ti los encomendamos, bondadoso Dios. Encomendamos a tu siervo, Señor, nuestro pastor, en tus manos. Esta noche él parte rumbo a Estados Unidos y nosotros deseamos que tu ángel vaya con él, guardándolo del peligro, del mal. Señor, seas tú protegiéndolo de toda acechanza del enemigo. Señor bondadoso, donde quiera que tu siervo vaya, el ángel del Señor sea acampando a su alrededor. Y tú seas bendiciendo, Señor, ese pueblo que estará escuchando tu palabra allá en Estados Unidos, aquel lugar donde tu siervo va a predicar, a enseñar, a presentar ese tabernáculo, Señor, para la gloria del Señor. Sé tú bendiciendo todo, Padre amado. Que almas vengan al arrepentimiento, Señor, cuando tu palabra salga con poder en aquellos lugares. Sé tú bendiciendo a ese pueblo, bondadoso Padre celestial. Y a tu siervo bendice su salud, Señor. Dale fuerza, Señor amado. Dale de tu gracia. Bendice toda su salud. Toma gobierno suyo desde la mollera a la planta de sus pies. Bendice su garganta, Señor. A veces él debe predicar mucho cuando sale y hablar harto, enseñarle a nuestros hermanos de tu palabra, de cómo han de hacerse las cosas en la iglesia del Dios vivo. Señor, entonces eso deseamos, que tú bendigas su salud, que lo bendigas grandemente a él y a todos los que tú estarás alimentando a través de tu siervo con tu palabra. Esos son nuestros deseos, bondadoso Dios. Queremos verlo de regreso, Señor, el día que tú has predestinado para que él vuelva. Queremos verlo aquí, Señor, y escuchar los testimonios, las maravillas que tú has hecho en aquellos lugares. Ese es nuestro deseo en esta misma hora. Bendice a su esposa, nuestra hermana María Eugenia, que queda acá en Santiago. Protégela, Señor, protege a su familia, a su casa. Bendice a la hermana que la acompaña, Señor amado. Esos son nuestros deseos, que todo esté bien para la gloria de Jesucristo. Amén. Señor, ahora entraremos a tu palabra preciosa. Señor bondadoso, tu palabra que es viva y eficaz y que tiene el poder de meterse a lo profundo de cada uno de nosotros, que corta el hueso hasta la médula. Tu palabra que sabe todas las cosas, Señor, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, queremos que esta tarde tu palabra nos hable. Bondadoso Padre, tú le dijiste a tu siervo, el profeta, en su día, almacena alimento. Y ese alimento sería almacenado para un pueblo muy especial. Ese alimento es para aparejar una novia a Jesucristo. Y nosotros creemos ser ese pueblo tan especial, que está siendo aparejada por esta palabra preciosa, la palabra revelada para esta edad final. Señor, queremos que esta palabra entre a nuestras vidas, que produzca, Señor, a 100 por 1 en cada uno de nosotros, que caiga en buena tierra la simiente de vida. Ese es nuestro deseo. Señor, lo rogamos con humildad en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir en Génesis, mis hermanos.